Comenzamos con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón en la página 76. ¿Me quedo? Bomba. Mi colat me salva de un duro. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañada de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarvatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso.
Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashi Poki Joshin Neto Tra. Thank you.
Quien se junte en danza ampe du Sanje Chotan Soki Chonam La Chancho Pardo Dane Kyasuchi Dane Shoshe Kipe Sonam Ki Rona Benche Sange Drupasho Sanje Chotan Soki Chonam La Chajo Pardo Dane Kyasuchi Tanga Chesha Kibe Sonam Ki Dola Benji Sange Drupash Sange Chatan Soki Chonam La Chajo Pardo Dane Kyasuchi Dagi chunye ki pe sonam ki Dora penje sange drupas Manju nunga thada nyambe simje tamje tundu Aname o yandabu tsoga sanje o kumarum Jine jan toba cha Tehye chido yinu tambe shio somu Nye nyambe Kulung kunju rumbo le basa atab shios Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda. Porque ese estado es perfecto, completo, libre de cualquier error. Y en ese estado de un Buda podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Bueno, pues ya se nos acabaron las vacaciones de Semana Santa. Y hoy es nuestro primer día de clase después de las vacaciones. Y bueno, pues de aquí hasta ya las vacaciones de verano no falta mucho. Probablemente si contamos los martes de clases que vamos a tener serán 9 clases o si acaso 10 y no más. Es decir, que este tiempo lo tenemos que aprovechar, porque así como comienza, también va a terminar. Así que, por eso ahora que es el primer día de clase que nos juntamos para la clase los martes, tratar de establecer un fuerte deseo, una fuerte aspiración de aprovechar este momento para querer ser mejor ser humano. Así que hay que aprovecharlo para darnos, para reflexionar acerca de nuestra vida, en el sentido de que
En nuestra vida, muchas situaciones desagradables se nos presentan. Pero hay que darnos el espacio, el tiempo para reflexionar sobre lo que es nuestra vida y lo que nos sucede en nuestra vida. Cuando se nos presentan dificultades, problemas, hay que reflexionar sobre qué los provoca, cuál es su origen, de dónde vienen esas situaciones desagradables, todos esos problemas. Yo creo que de alguna manera lo sabemos. Las situaciones desagradables son resultado de acciones incorrectas, pero también vivimos situaciones agradables, de felicidad, de bienestar, placenteras, y esas también son resultado de algo. Tienen que ser resultado de acciones que sean correctas. Tiene que encontrar esa lógica, tiene que haber una lógica. Así como nos preguntamos el porqué de lo que estamos viviendo, tiene que venir de algo similar, el resultado tiene que ser similar a la causa que lo provoca. Y una vez que lo tenemos claro, todo lo que vivo, agradable o desagradable, es resultado de causas agradables, si el resultado es agradable, y de acciones erróneas, si el resultado es erróneo. Pero es para ponernos a plantearlo y entonces enfocar nuestra vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Teniendo ya ese conocimiento, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Y para eso estamos aquí, para tener unas líneas directrices de comportamiento que nos ayuden a encontrarnos mejor y a ser mejores. No estamos aquí para que nos den de comer, ni estamos aquí para sacar un provecho económico, ni mucho menos, sino estamos aquí para tratar de ser mejores seres humanos. Y precisamente para que seamos mejores, es algo que debemos cada uno aplicarse en ello. Seguir esa conducta que se nos aconseja. Pero eso no lo puede hacer nadie más que nosotros mismos. A través de esa reflexión que cada uno tiene que llevar a cabo, nos da esa visión de qué tipo de comportamiento es el que cada uno tiene que seguir, el que cada uno tiene que practicar. Y el orar, el rezar, por ejemplo, es otra herramienta que nosotros tenemos para ir creando causas para encontrarnos mejor, tanto mental como físicamente. Es una ayuda, otra herramienta más para ayudarnos a estar mejor y ser mejores. Viene contigo, ¿no? Sí. Pues ponle algo en los pies porque se va a enfriar. Como no tiene zapatos. O un cojincito. Espera. Sí. Tampoco es venir aquí a enfermarse. También si te quieres poner los zapatos, no pasa nada. Entonces, normalmente me toca a mí hablar y explicar las cosas, pero ahora yo creo que quiero que ahora sean vosotros los que se cansen. Some raw jabbers, and the monomon jabbers, you do not have your own shoes.
Lo que quiero decir es, los voy a poner a trabajar. Así que, porque el hecho de estar aquí, como ya lo explicó, es para ser mejores seres humanos. Y entonces, también hay veces pues que las situaciones nos los dificulta. Tratamos de ser buenos, pero nos cuesta mucho por la situación o también nuestro propio estado mental no lo favorece. Así que yo creo que si hacemos unas oraciones antes de comenzar, además como hoy es nuestro primer día de clase antes de finalizar en el verano, entonces para que realmente eso que estamos comenzando vaya bien encaminado, para que nuestra mente tenga esas condiciones favorables que le ayuda a crecer, a mejorar, y para que nuestras condiciones que nos ayuden a ser mejor personas sean las más favorables, por eso vamos a hacer una oración. Además, no solo por nuestra situación en particular, personal que cada uno pueda tener, sino también el que podamos estar aquí haciendo escuchando estos consejos, haciendo estas oraciones, el que nos den una guía, es gracias también a que tenemos este lugar, este centro. Así que también debemos de pedir para que este centro pueda seguir continuando ejerciendo su función, para que no vengan obstáculos y pueda, así como buscamos nosotros querer seguir creciendo y mejorando como seres humanos, pues para que el centro también vaya creciendo y mejorando en ese servicio para ayudar a los seres, a ser cada vez mejores personas. Y también no solo vamos a extender un poco más nuestro campo. Cuando comenzó el año 2017, de alguna manera todos en el fondo tenemos la esperanza de que ojalá sea mejor que el 2016. Ojalá pueda haber más armonía, menos conflicto. Y esa es la esperanza o la expectativa con la cual comenzamos este año 2017. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora parece peor que el 2016. Por eso, aprovechando que vamos a hacer estas oraciones, pues también pedir para que lo que falta de este año, pues que cada vez que sea mejor, que se solucionen los conflictos, que los seres humanos vivan en paz, en armonía, en tolerancia. Así que este es el momento para... Es una oportunidad que tenemos para contribuir a ese paz en el mundo y ese bienestar de los seres humanos. Y porque es nuestra herramienta también el orar, el rezar. Y nosotros lo que estamos estudiando aquí es una enseñanza mahayana. Es decir, una enseñanza con una mentalidad superior. Entonces también... Yo creo que cada uno de vosotros sabéis a qué me refiero. Es una mentalidad que sobrepasa el pensar solo en mí, sino también incluir a todos los demás seres. Por eso cuando hagamos nuestra oración, que vamos a hacer las alabanzas a Tara, tratar de no pensar solo en mi situación, en mis problemas. También piensa en aquellos que a lo mejor están en una situación similar a la tuya y que también quieren verse libres de esas dificultades, y expande más tu campo en la medida que puedas de todos los seres humanos que están viviendo en dificultades, en conflicto, y dedica tu oración para que ojalá se pacifique, ojalá puedan vivir en bienestar, en armonía, en paz. Y también pedir en especial porque este lugar que nos está dando la oportunidad de hacer algo bueno con nuestra vida, de contribuir a ese bienestar de la humanidad, pueda continuar, que cualquier obstáculo que pueda tener se elimine y que pueda seguir dando oportunidad a otros seres como nosotros a contribuir y a pedir por la paz del mundo y el bienestar de cada uno de los seres. Porque esa es nuestra obligación, estamos tratando de ser unas personas que siguen esa enseñanza superior. Entonces, nuestra oración tiene que tener también esa connotación de pensar en otros y buscar el bienestar de los demás.
Así que pedimos, vamos a hacer las alabanzas atadas, la vamos a hacer tres veces. No hay mejor mejor oración que la que podemos pedirle a Tara. Pero no ha terminado, dice. Y recuerden, otra cosa que quiere decir también el ama es que no estamos solitos los que estamos en esta habitación. Estas enseñanzas, estos consejos también se están transmitiendo por internet. Entonces, aunque nosotros no lo vemos, no significa que no están. Entonces hay otras personas en otras partes del mundo que están conectados ahora mismo con nosotros. Así que también los invitamos a que hagan estas oraciones en conjunto, que a lo mejor van a decir, pero yo no tengo el libro de oraciones, no las puedo seguir. No pasa nada. Es la actitud mental, es la disposición mental con la que uno hace esa oración. Entonces, aunque a lo mejor no lo pueden verbalizar, pero sí nos pueden seguir con el pensamiento y deseando para que todas estas oraciones que estamos haciendo sean para el bienestar y la paz en el mundo. Porque Steve lo ha dicho en muchas ocasiones, que hay gente que se está conectando por internet, entonces también pensamos en ellos y también los incluimos en esta oración. Y también algo que les quiero comentar, que probablemente algunos de vosotros ya lo sabéis, pero por si no lo supieran, sí, porque ahora con el internet estamos tan conectados. Bueno, ahora con el internet estamos tan conectados que seguramente y las noticias corren. He dicho correr y dice sí, van corriendo. Se imagina corriendo. Como nos dijo al principio las enseñanzas, hoy no voy a ser solo yo el que se va a cansar. Hoy les voy a poner a trabajar a todos. Y es porque, por si no lo sabéis, el 21 de este mes, el 21 de abril, a las 11:40 de la noche, hora de la India, el sostenedor del trono Gandhendripa, ahora les explico quién es, falleció. Entonces, es como, así como por ejemplo, todos reconocemos a su santidad Dalai Lama como representante del budismo tibetano. Su santidad Dalai Lama, de alguna manera, representa al budismo tibetano en su totalidad. Aunque es de una tradición gelupa, pero representa también, es representante de las otras diferentes tradiciones. En cambio, Gandhendripa es un título que se da a aquel que es sostenedor del trono de la tradición gelupa. Nosotros somos,
de la, bueno, se dan enseñanzas de la tradición Gelupa. Entonces, esta tradición Gelupa viene de Lama Tsongkhapa, es el fundador Lama Tsongkhapa. Y de alguna manera el que representa a Lama Tsongkhapa fallece, y el que lo va representando, subsiguiendo, sosteniendo ese trono Gelupa, es a los que se le llama Ganden Tripa. Y pues el actual Ganden Tripa, como ya lo comentó, falleció este 21 de abril, y entonces vamos a pedir para que, de manera muy, no es para ponerse triste, sino es para pensar en que, para que estas enseñanzas no se degeneren y que puedan seguir esparciéndose y seguir beneficiando a tantos seres. Por eso pedimos para que maestros como estos puedan de nuevo volver a venir y podamos encontrarnos con ellos y que podamos seguir recibiendo de ellos enseñanzas. Esa es nuestra oración, para que volvamos de nuevo a encontrarnos con maestros de esta calidad, para que puedan continuamente dando esa enseñanza, extendiendo las enseñanzas para que lleguen a muchos seres, y así muchos seres puedan beneficiarse de ellas. Y eso por esa razón queremos también recitar otras oraciones, la oración de Mixema, que es la alabanza a la Lama Tsongkhapa. La vamos a recitar. Vamos a pedir para que vuelva de nuevo a un maestro como este, vuelva otra vez a aparecer. Cuando un Ganden Tripa fallece, ese trono pasa, tiene un sucesor y se escoge de nuevo un maestro extremadamente cualificado, que de hecho ya está, que va a ser el sucesor de esa cabeza de linaje que se llama Ganden Tripa. Y mañana al que ha fallecido lo van a cremar. Entonces para que nuestra oración sea para que maestros cualificados nosotros podamos volverlos a encontrar y recibir enseñanzas de ellas. Y es en ese sentido va nuestra oración. Porque si nos pone a rezar o a generar este tipo de disposición mental, es porque de alguna manera, si estamos aquí, es porque tenemos interés en esas enseñanzas budistas o porque nos gustan. Y entonces, pues, es una manera de ir alimentando también ese interés, ese gusto por estas enseñanzas. Así que vamos a empezar primero con las alabanzas a Tara. Página 191. 191. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha. Madre acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Vamos a la oración de la alabanza. Om Jetsu Ma Pamadro Malachalselo Chasedro Manyuma Pamo Cheni Kejilo Dada Sukasa Kiseki Kesa Jewale Nishuma Tokeda Wakuntu Kawaya Nishepe Selma Kamadro Pason Kananki Ratu Shewe Orabarma Chasa chene chene kienki, pene chaki namba gema, jimba suke trawo shiwa, soba tanche shoyu nima, chasa desi sempe sunto, taye namba yewa shoma, maru paro chimpa tope, yewa shiki shintu tema, chasa tutara hunjike, dodan choke nanka gama, Yindra dumbo shankinente, lupa me babu panuma, chanyamela sampa, ludan naso warucho,
De nuevo, 191. Om Jesu Ma Pama. Ah, te machi. Perdón, ya está. Vamos a hacer solo una. Hacemos la 197, la dedicación, que dice: por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias. Haced que el Dharma y lo que es favorable aumente. Y ahora recitamos la oración de Miksema. Yo creo que está en la 37, página 37. Vamos a recitar 7 veces juntos y luego el resto lo vamos a hacer ya en voz baja, cada uno a su propio ritmo. Por favor, recitarlo, no solo con... no quiero ver bocas cerraditas, quiero ver que se están moviendo recitando. Entonces, página 37, la alabanza y súplica a la Amazon Kappa. Mi me se huete chen chen resi, dime quien pe huam po jam pe ya, du malu yo... Voy a empezar otra vez. Porque si vamos a hacer las 5 líneas, entonces mi me se huete chen chen resi, dime quien pe huam po jam pe ya, du po malu yo se sa hueta. Canche quien pesuye son capas, los andra pecha la solguade. Mi me se huete chen chen resi, dime quien pe huampo yan peya.
dupo malu yom se sawetan canche quien pesu yeson capa los andra pecha la solwa de mi me se vete chen chen resi rime quien pe wampo yam pe yam dupo malu yom se sawetan canche quien pesu yeson capa los andra pecha la solwa de mi me se vete chen chen resi rime quien pe wampo yam pe yam dupo malu yom se sawetan canche quien pe su yeson capa los andra pecha la solwa de mi me se vete chen chen resi rime quien pe wampo yam pe yam dupo malu yom se sawetan canche quien pe su yeson capa los andra pecha la solwa ni me se vete chen chen resi rime quien pe wampo yam pe yam dupo malu yom se sawetan canche quien pe su yeson capa los andra pecha la solwa de mi me se vete chen chen resi rime quien pe wampo yam pe yam dupo malu yom se sawetan canche quien pe su yeson capa los andra pecha la solwa de
Mi mente vuelta chen chen reci, teme quempe, wampo yampe ya, tuvo maru yonce sa vuelta, canche quempe suye son capa, los angrape ya la sova de. Página 36, Geo di nyu du dan, mama sanje du yune, roa chikyo marupa, teri salamo. Dice Geshe-la, todo lo que he hecho para gastar mucho tiempo y aún así me ha quedado tiempo. Bueno, tendré que decir algo. Estoy bromeando. Uno de los propósitos de por qué estamos aquí es porque tratamos de crear en nuestra mente una mente mucho más tranquila, relajada, más feliz. Entonces, cuando se nos presenten situaciones en la vida que sean desagradables, porque a veces son situaciones muy insignificantes y a veces esas cositas, esas tonterías que nos pueden suceder en la vida, nos podemos preocupar demasiado sobre ellas. Y lo malo es esa preocupación, ese agobio, ese cerrazón que empieza a producirse en nuestra mente. Si lo pensamos bien, no sirve de nada. Solo nos hace daño. Es como lastimarnos, dañarnos a nosotros mismos. Y no solucionamos en nada el problema o el malestar que estamos viviendo. Tampoco significa pasar de todo. Bueno, pues es mi karma, ya está, y no hacer nada al respecto. Claro que sí, hay que ser, somos personas que debemos movernos. Si podemos solucionarlo, pues lo solucionamos. Si no podemos, bueno, pues no está en mis manos solucionarlo. Es una actitud de buscar una salida, de moverse, pero sin de permitirse hundir en el agobio. Porque cuando nos agobiamos, nos preocupamos, es crearnos uno mismo una mente que está mal, una mente que está molesta, una mente que está afectada. Y de alguna manera somos más útiles cuando tenemos una mente más tranquila, más serena, más feliz. Y eso lo debemos pelear porque en nuestra mente encontremos esa felicidad, ese bienestar. Y pelear en el sentido de pelear contra esos pensamientos que solo nos van a agobiar, preocupar, que no darles espacio en nuestra mente. Ese es buscar nuestro propio bienestar mental. Hay una oración que recitan mucho los tibetanos que dice que yo mismo pueda bendecir, es como que yo mismo pueda
crear esa bendición en mí mismo. Es decir, que yo mismo esté creando esa buena actitud, esos buenos pensamientos, esas como bendiciones que estamos buscando, que yo mismo la crea. Y que yo mismo sea capaz de pacificar o eliminar esas emociones negativas, esas emociones que me afligen, que yo pueda desarraigarlas de mi mente, que pueda quitarlas de encima. Pero esto tiene dos connotaciones. Por una parte, que yo mismo tenga la fuerza de crear ese bienestar personal y que yo mismo también pueda ir eliminando esas emociones que me afligen. Que cuando dice que yo mismo me pueda crear ese bienestar, significa que yo mismo pueda trabajar sobre mí mismo. Es decir, observando mis errores, pueda trabajar sobre ellos para eliminarlos. Es en ese sentido, de trabajar en uno mismo. Yo sé que a lo mejor este tipo de palabras no tenemos mucho el hábito de escucharlas y por eso nos cuesta trabajo entenderlas. A lo mejor suena un poco extraño, pero es en el sentido, si lo desarrollamos más, es que yo mismo, al ver mis propios defectos, me creé mi propio bienestar. ¿Qué significa? Que cuando uno está más al pendiente de uno mismo, de lo que hace bien, de los errores que comete, en lugar de estar tan al pendiente de los demás, de los errores que cometen los demás, nos va a ayudar a nosotros. Porque cuando yo estoy atento de mí, estoy observando a mí mismo, entonces voy a detectar aquellas cositas que no hago tan bien, aquellos errores que cometo. Y es bueno detectarlos para entonces corregirlos. Por eso el hecho de observarse uno mismo es para que uno mismo se bendiga, para que uno mismo sea mejor. Porque si tú ves tus defectos, tú distingues aquellas cosas que no son correctas, entonces vas a tratar de corregirlas. Y al momento de estar corrigiendo tu conducta, ¿qué significa? Que estás cada vez haciéndote una mejor persona. Y se le dice una persona así, de las mejores. Entonces, uno mismo es como se está bendiciendo, es uno mismo como se está creando su propio bienestar. Porque cuando tú te das cuenta de que cometes errores, entonces tratas de corregirlos. Y también te das cuenta de que las dificultades que estás viviendo son resultados de errores que cometiste en el pasado. Pero como ya lo estás detectando, pues ya sabes que por ahí no vas a seguir actuando, sino vas corrigiendo tu conducta. Y eso es lo que te hace mejor ser humano. Y como consecuencia de ello, pues todas las emociones negativas, como el apego, el enfado y demás, empiezan a ir disminuyen de manera natural, porque estás más al pendiente de ti, de las cosas que haces bien, como de los errores que cometes. Y cuando ves un error, pues tratas de corregirlo. Y esa corrección es tratar, también estás trabajando en disminuir poco a poco esas emociones negativas.
수수 직 제시하고도 다 뭐지 대안 정도 말했어. 어 각계 수수 나왔다. 수수 가부 간장제 즉 자문주 우연한 건가 주원에 주 수업에서 시작했어. 어디 자원이는 말했어. 주로 동수 간다. 제일지 연구했다. 즉 다 제일지는 건드는 게 제일 연구해. 뭐 다른 신 내가 다 등산 내가 쉬어야지. 남한테 다 미주소는 강의 먹고 여러 동수 제일지다 했어. 수수 가부 가장 되게 모종했어. 간다 수수 즉 수연이 이니 게임스 트레이닝 강의 중으로 어디 삼다는 이니 야구야래스. 근데 마음 말이야 즉 내가 시야도 무슨 강의 때도 용으로 용으로 놓었어. 강의 때 어느 게 남도 시에 말에 두고 주면도 그 건조는 내가 두자 세지 지기도 내는 야구 시부 지기도 내가 하는 잠을 주고 망고 시부 지기도 건조 야타주 누구도 삼 어디 대삼 돈지 아무리스. 지 전다 야타주 농게디 내마음게 주야보 사지 누구야랬어. 단다 잠만도 보지 거리 제약이나 도자 거리 대 용주 쇼 대야랬어. 내보지 다 소소 단다 지 누가 셔지 용과 거리 셔서는 내마 누가냐 주도사 대견데 차 근데 용보를 야랬어. 저 문에게 저 남다 신기 두고 좀 쇼건나야 나이나 강의 연주 땅으로 시스 먹는 적이 여러 번 어떻게 되시랬어. Es muy importante el que uno esté pendiente de sí mismo, en el sentido de observarse a sí mismo. Porque entonces te das cuenta de errores que vas cometiendo. Y eso te ayuda a, oh, esto no está bien, actuar así o pensar así no es correcto. Y vas corrigiéndolo. Es verdad, y también Gisela nos ha dicho, las dificultades que estamos experimentando son consecuencia de errores que hemos cometido en el pasado, que muchas veces no nos acordamos de lo que hemos hecho. No nos acordamos. Y si tú haces esa combinación, primero no te acuerdas de todos los errores que has cometido en el pasado, y encima, en vez de estar pendiente de ti, estás más pendiente de los demás y de los errores que cometen los demás, llega un momento en el cual te piensas a ti mismo como si fueras el angelito más bueno del mundo, más blanco, blanco, blanco. Yo no cometo errores, soy muy bueno, hago las cosas muy, muy bien. Y ese error de pensar que todo lo que hacemos es maravilloso es porque no estamos tan al pendiente de observarnos a nosotros mismos. Porque si nos observamos más a nosotros, veremos que cometemos errores. Y eso nos va a ayudar a corregirlos. Pero cuando no estamos al pendiente de uno, no estamos al pendiente de cómo está mi mente, cómo estoy actuando, entonces pensamos que todo lo hacemos maravillosamente bien y que los demás lo están haciendo mal. Y que si yo vivo problemas es por culpa de los demás, porque yo soy muy bueno, yo hago las cosas muy bien. Son los demás los que hacen las cosas, son los demás que me están haciendo sufrir, son los demás que me crean problemas. Es verdad que los demás pueden ser la condición. Porque si yo me enfado muchísimo es porque hubo una persona que a lo mejor dijo una barbaridad. Y sí, que fue la condición. Pero el que yo he generado ese enfado tan fuerte es porque yo estoy muy familiarizado con esa actitud del enfado. Por eso con una cosita, dos, tres cositas que suceda, ya exploto. Y eso con una emoción negativa. Hay muchas otras emociones negativas que están muy arraigadas en mí y nada más falta que se presente un poquito de condición para que esta emoción negativa florezca. O más aún, muchos problemas que vivimos, como por ejemplo la falta de trabajo o que te despidan del trabajo, lo que sea, o muchos otros problemas. Sí, hay una condición externa, sí, pero el que me haya tocado a mí, el que yo viva esa situación, es porque yo creé la causa para ello. Y si yo he creado la causa, significa que yo cometí alguna acción errónea y por eso ahora está madurando. Así que a lo mejor no me acuerdo qué fue lo que hice, pero si estoy metido en esta situación desagradable es porque algo incorrecto he cometido. He cometido errores. Simplemente reconocer, nos hemos equivocado, hemos cometido errores y como yo mismo lo cometí, pues yo mismo tengo que experimentar las consecuencias de mis errores, de mis propios errores. Es más, poner la vista en uno, más que ponerla en los demás. Y que
Si yo no hubiera cometido esos errores, yo no estaría experimentando esa situación a pesar de las condiciones. Porque puede estar la condición, pero si no está la causa, no lo experimentaría. Si lo estoy experimentando porque yo creé las causas para experimentar esa situación. Entonces, eso también es muy bueno, el observarse a sí mismo para que uno se dé cuenta de que uno comete errores y lo corrija. Así, bueno, pues ya en el futuro, ya no voy a seguir cometiendo esos errores para que en el futuro no me vengan situaciones desagradables como estas. Ya corriges tus actos. Y también es muy bueno verlo, porque si uno no se observa a sí mismo, y entonces vamos a alucinar que somos muy buenos, que todo lo hacemos muy bien, ¿qué va a pasar? Que va a decir, pero si yo hago las cosas tan bien, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué soy el que peor le va en la vida? En cambio, esos de ahí hacen las cosas mal, cometen muchos errores, hacen esto, 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 y sin embargo la vida les sonríe, les va muy bien. ¿Por qué? Pero en realidad, si a esas personas ahora mismo les está yendo de maravilla en la vida, aunque hagan un montón de cosas malas, pero les va bien ahora, es porque en el pasado, y no hablamos solo de esta vida, sino en vidas anteriores, han de haber hecho acciones muy buenas y ahora están viviendo el resultado de esos actos buenos que hicieron en el pasado, muy en el pasado. Pero y las acciones buenas que hicieron ahora están viviendo sus resultados. Pero las acciones malas, porque sí, pueden ser personas que están cometiendo muchos errores, muchas acciones erróneas, pero esas ahora no están viviendo las consecuencias de esos actos. Pero el que no los vivan en este mismo momento no significa que no los van a vivir. Lo van a experimentar, el resultado de esos actos erróneos, en las vidas futuras o más en el futuro. Lo van a experimentar, sí. Ahora están consumiéndose las cosas buenas que hicieron en el pasado. Y si a mí ahora no me está yendo muy bien, es porque yo en el pasado pues no me ha de haber portado muy bien. Y por eso ahora me va como me va en la vida. Pero quiero corregir mi vida, quiero corregir mi conducta. Y para ello tengo que estar al pendiente de mí, de mis actos, de mis pensamientos, para que cuando detecte un acto, un pensamiento que no es adecuado, corregirlo y asegurarme de que mis actos y mis pensamientos y mis actitudes sean lo más buenas posibles. Para eso es el observarnos a uno mismo. Ese es el objetivo. Porque cuando, de hecho, un practicante ya muy avanzado, un practicante avanzado, cuando le vienen situaciones desagradables, no es como nosotros que pedimos para que no vengan, sino que cuando ellos rezan para que le vengan más, más, más. ¿Por qué? Porque significa que entre más situaciones desagradables, esos restos de acciones incorrectas se los están consumiendo ahora, así que se los están quitando de en medio. Así que por eso hasta contentos se sienten cuando les vienen situaciones desagradables. Da tanto te labores rango rango tomo chinge labores rango donde rango tomo suena no ene su chuguyores cari chuguyora suena sam tomo si chuguyores sam tomo si de rani da tende se abade te cami te abade da rango tomo ne cami se de tuvo malos cami de ango namda mango yunguyores o diga ango meo suguyores da diga meo su yendo tenga me chumishagins cari suena de la gala, Tumishagins, Carres, Chilil, Gaju, Chiso, Tinder, Roa. En el Chuson de Laman Taba, Rishin, Dami, Tabarisno, Obama, Shink, Tashing, Payan, Chusumus, Jaw, Obama, Shingam, Jubur, Payam, Mosumus. En el middle of the Dachos on Dry Nugudos, Obama, Kaza, Tashing, Tan Nugudos, Tawaris, Nugudos, or Tennessee, Chiranzo, me. Volviendo a la oración, si queremos pensarla así, que al ver mis propios, podemos incluso pedir que concédeme tus bendiciones para que pueda ver mis propios errores. Yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos traducirlo. Concédeme tus bendiciones para que pueda ver mis propios errores. Y como ya nos explicó, es importante ver nuestros propios errores que cometemos, nuestras propias faltas, porque es una manera de protegernos.
protegernos para no volver a caer en ellas, protegernos para detectar la que es incorrecto y tratarla de corregir. Es una manera también de reconocer que yo cometo errores y que por eso pues, me toca vivir las consecuencias de esos errores. Y es muy sano y mucho más favorable para nosotros, para nuestra propia mente, enfocarlo así. Porque cuando no lo hacemos y pensamos que todo viene de afuera y los errores son de afuera, entonces nos calentamos mucho la cabeza. Viene una situación desagradable y ya estamos otra vez, el responsable es fulanito, menganito, y ahí ya montamos toda una historia y creamos más y más pensamientos negativos en lugar de pensamientos virtuosos o corregirlo. Por eso es importante más estar al pendiente de los demás y de los errores que cometen los demás, estar al pendiente de mí y de mis actos. Y si detecto alguna conducta inadecuada, corregirla. Ese es el objetivo. Por eso, bendíceme para que pueda ver en mí, detectar esas faltas y poderlas corregir. Y os voy a contar una situación. En Chile, hay en un centro CAIU, una vez que se la escuchó de alguien decir, yo ya no voy a ese centro CAIU porque cada vez que voy es lo mismo. Siempre hablan de Amitabha y la tierra pura de Amitabha. Y que si haces la tierra pura de Amitabha es preciosa, tal, tal, tal. Y ya estoy aburrido de escuchar la historia de Amitabha. Por eso ya no quiero ir al centro CAIU. Y dice Geshe-la, seguramente estarán pensando lo mismo. Ya no voy al centro Nagayuna porque nada más Geshe-la habla de karma y resultados. La ley de causa y efecto. Ya me tiene aburrido. Pues dice Geshe-la, ya sé que ya les duelen las orejas de escucharlo, pero voy a insistir más. Voy a hablar más de la ley de causa y efecto porque es lo que, a fin de cuentas, entre más nos lo metemos, más se cuela en nosotros, más nos va a ayudar a ser mejores personas. Ese es el objetivo. Pues eso es lo que yo escuché, pero yo creo que el que, por ejemplo, volviendo a la historia de aquel que estaba escuchando tanto de Amitabha y la oración de Amitabha y que renaces en la tierra pura, de Amitabha, Amitabha, Amitabha. Entonces, es verdad que muchas veces se menciona los beneficios de, por ejemplo, de una oración o la tierra pura de Amitabha, pero el que lo mencionen una y otra vez, es con la finalidad de que cada vez generes más fe, más, lo creas más y con más devoción y más fe recites la oración porque estás cada vez más convencido. Por eso se repiten las cosas, para que se te vaya metiendo y te ayuda a generar más confianza, más fe, más convicción en lo que estás haciendo. Pero claro, esta persona dice, yo creo que no tenía mucha fe en la tierra pura de Amitabha, por eso ya estaba aburrido de escuchar tanto Amitabha, ya otra historia, por favor, otra cosa más. Pero la cuestión es que entre más repite es para ayudarnos a convencernos más, a que se nos vaya grabando más en nuestra mente. Chihas. Carelazo. Una escena. De hecho, el escuchar una cosa una y otra vez, deberíamos de escucharlo como si estuviéramos bebiendo cerveza. Porque cuando tú bebes cerveza, dices, otra más, y otra más, y otra más. Como que no te cansa, te apetece seguir tomando, bebiendo. Pues lo mismo tiene que ser con las enseñanzas. Sí, ya lo escuché una vez, pero tengo ganas de volverlo a escuchar. Y más ganas de volverlo a escuchar. Entre más lo escucho, más ganas tengo de volverlo a repetir.
Es decir, dicen, dice Geshe-la, no lo estoy diciendo yo, los grandes maestros dicen que cuando tú escuchas enseñanzas, consejos, tienes que escucharlos con insatisfecho, con insatisfacción, decir, quiero más, no importa que ya lo haya escuchado, quiero escucharlo de nuevo, porque es una manera de irlo grabando en nuestra mente, es para nuestro propio bien. Porque se dice, cuando uno lo escucha una y otra vez, trae tantos beneficios que por eso debemos de creer todavía más. Porque si lo ponemos con palabras muy sencillas, entre más lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, significa que más información estás recibiendo y más herramientas para reflexionar sobre ello. Y analizarlo, y analizarlo, y analizarlo. Y entre más lo analizas, más lo reflexionas, más capaz serás de meditar sobre ello, de contemplarlo y generarlo. Por eso la importancia de escuchar. Y entre más escuchamos, más herramientas tenemos para reflexionar y posteriormente contemplarlo. Y no solamente estoy hablando de enseñanzas budistas, cada uno tiene su creencia. Y entre más lo escuchas, más se te queda grabado. Y es importante recibir esa información una y otra vez, para que también tu mente deje de ser, sea un recipiente apropiado para que esa información, esa joya que estás recibiendo, se quede grabada en tu mente. Y para ello tienes que ser un recipiente apropiado. Apropiado quiere decir que no sea un recipiente boca abajo, ni un recipiente que está agujereado, ni un recipiente contaminado. Porque cuando tú le pones ese líquido de la información en tu recipiente, si tiene agujeritos se te va a escapar. Si está sucio, estás contaminando todo lo que estás recibiendo. Y si está boca abajo, pues no recibes nada. Por eso tienes que ser un recipiente apropiado y escuchar para que Y aquí Geshe-la dice, voy a explicar lo que son los tres errores del recipiente. Nosotros no debemos evitar ser como el recipiente que está boca abajo. Eso significa que estás aquí, sí, estás aquí sentadito, muy bien, pero tu mente está completamente distraída, está en otro lado. Entonces, todo lo que se está diciendo no lo estás realmente escuchando, no te está entrando nada porque estás tu mente dispersa o pensando en otra cosa. Tampoco tienes que ser un recipiente con agujeros. Un recipiente con agujeros sería aquel que sí está aquí,
está escuchando muy atento, pero una vez que pasa esa puerta, no se acuerda de nada. Y le preguntan, ay, ¿qué tal te fue? Bien, bien, estuvo muy bonito. Dijo un montón de cosas. No me preguntes qué dijo, pero dijo muchas cosas. Ese sería un recipiente lleno de agujeritos que no fuimos capaces de retener nada. Entonces, por lo menos con algo tenemos que quedarnos, que no se nos escape todo. Y luego, el tercer tipo de recipiente inapropiado sería el que está sucio. Un recipiente sucio sería aquella persona que está escuchando muy atento, se acuerda, lo está reteniendo esa información, pero con una mala motivación. Puedes pensar, para que los demás se den cuenta de que sí me entero de las cosas, para que yo me vuelva más famoso, para que los demás me respeten, para que yo pueda decírselo a fulanita y cerrarle la boca. Es decir, hay muchas malas motivaciones que se te pueden ocurrir, que sí, lo escuchas bien, te acuerdas muy bien, pero ahí hay una mala motivación. Cuando uno está escuchando las enseñanzas, es para que uno trabaje sobre sí mismo, para que uno pueda disminuir sus emociones negativas, trabajar sobre ellas, hacerles daño, no para que éstas incrementen. Entonces, eso fue el paréntesis que hizo Gisela. Entonces, cuando tú escuchas las enseñanzas evitando caer en estos tres tipos de errores del recipiente, entonces eres un recipiente adecuado que recibe esa enseñanza, que la retiene, y se dice, es una joya que adquieres. Y no solamente está hablando del budismo, cualquiera que sea tu creencia, y ves un consejo, unas palabras que te ayudan a ser mejor persona, esa es una joya, que incluso cuando tú te mueras y dejarás todo, hasta tu cuerpo, pero esa información que llevas grabada en tu mente se va contigo. No se destruye ni con la muerte. No lo quema el fuego. Nadie te lo puede robar. Ni el agua lo puede hacer desaparecer. Eres tú quien te lo llevas. Solo hay una cosa que puede hacerlo desaparecer. El enfado. El enfado tiene ese poder de destrucción. Pero por eso, si tú procuras cuidar esa joya de todo eso que has recibido, esa información, esas enseñanzas, esos consejos, guárdalas como si fuera una joya. Una joya que te va a ayudar. Es una joya porque te ayuda a crecer como persona y es algo que te estás llevando donde quieras que vayas. El hecho de toda esa, el escuchar todas esas enseñanzas, todos esos consejos, ya hemos visto, es como una joya muy valiosa que vamos guardando en nosotros, pero también se dice es como lo que ilumina la oscuridad, porque si tú estás en una habitación oscura, enciendes la luz y ya desaparece la oscuridad, y esa oscuridad es como la confusión, el no saber, el desconocimiento. Pues ese desconocimiento se elimina
cuando recibes la información, cuando recibes las enseñanzas, cuando recibes los consejos. Por eso es la única manera en la cual estamos conociendo, desarrollando ese conocimiento y eliminando el desconocimiento. Y no solamente, insiste, no solamente hablo del budismo, sino cualquiera que sea la religión que... Porque cada uno es una persona distinta y tenemos distintas aptitud mental, distintas afinidades. Cuando tú encuentras algo, una religión, una creencia, una filosofía que es afín a tu mentalidad, a tu manera de pensar, entonces tratas de seguirla. Que la visión es distinta, hay distintas religiones con distintos puntos filosóficos, pero tú vas con aquel que te llena más. Pero a fin de cuentas, los consejos, las instrucciones para ser mejor persona van muy a la par en las distintas religiones. Así que todas esos consejos, esas instrucciones que nos ayudan a ser mejor, es lo que nos está eliminando la confusión de nuestro mal comportamiento. Porque lo que nos hace daño es esa conducta errónea. En cambio, el escuchar todos esos consejos, esas enseñanzas que nos ayudan a corregir nuestra conducta, a ser mejor persona, es como esa luz que nos elimina la confusión, nos pone muy claro por dónde debemos de actuar, por dónde debemos de dirigir nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Y también se dice, el escuchar las enseñanzas, cualquiera que sea tu creencia, es como la mejor compañía. Una buena compañía es aquel que te ayuda, que te apoya. Pues esos son los consejos, las enseñanzas. Porque en algún momento tú puedes dejarlo todo, pero lo que no dejas es toda esa información que llevas grabada en tu mente. Y esa información es la que te va a ayudar. Y con la que te llevas. Y te ayuda en esta misma vida para ir destruyendo aquello que te hace daño. Esos pensamientos negativos, esas emociones negativas. Esos consejos que has escuchado, lo que te ayuda a ser mejor. Y a ir destruyendo aquello que te afecta. Que son las emociones negativas, los pensamientos negativos. Así que, además, como también ya se explicó, es el principio donde parte lo demás. Gracias a que has escuchado los consejos, instrucciones y demás, entonces puedes reflexionar sobre ellos. Y una vez que has reflexionado, puedes aplicarlos en tu vida o meditar sobre ellos. Por eso es tan importante el escuchar. Es como el jefe, es como de donde comienza todo. Es donde te da las instrucciones y tú ya las recibes y ya empiezas sobre esas a trabajar. Esa es la importancia de escuchar y estar dispuestos a recibir consejos, información que nos ayuden siempre a ser mejores. Y bueno, ahora sí ya terminé la hora. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda que puedan quedarse. Ah, yo quiero orar, pero por el bebé. Yeah. No, quiere el micrófono. No, no, no. Ah, no, yo lo que quiero es Corán que camino, quiero orar por él. Corán que acha pugu que dua. Un pugu que tonta de molangi yando yo sa. Entonces, ya por eso no me dijo yo. Cambia mano ya recibes, tanto mano ya de sam dorosis. Pues cuando estábamos rezando todo esto y también lo que hemos hecho ahora, que es algo muy virtuoso, lo dedicamos también para como hemos dedicado para todos los seres, creo que está incluido también. Monum chigo mares. Sí. Kala sayare. Ne che pugu yotsado sobo chode ya bu chigo de ke chejo jiris. Ine monum jamna to pendo jiris. Pero no solamente es importante las oraciones para que esté bien, sino hay que alimentarlo bien, hay que cuidarlo bien, hay que cuidarlo mucho, darle mucho cariño, que eso también es muy importante. Y el extra, las oraciones. Sí, es muy importante cuidarlo, cuidar, bueno, a la mamá, que se cuide mucho para que vaya bien. Sabaina,
아마 부채님 같은 거 가져치니 네 근데 근데 지금 그랬다면 야구 야르스 먼저 해야 되고 말았어. Y bueno, no sé si es tu primer bebé. Ah, bueno, porque dice, si es tu primer bebé, le puedes preguntar a otras personas cómo van. Pues entonces ya sabes cómo es. Dice, sobre otras cosas no te podemos ayudar. Tengo uno de 5 años. De Puguyosa. Longa reza. Ya, ya. Mi boca. Nicole, ¿di tu guayo reza? Sí. ¿Puedo? ¿Tú qué tú es? Sí. Me gustaría saber... El Dandan Tripa, en qué circunstancias se falleció, pero más me gustaría saber cómo se encuentra el linaje del Dandan Tripa. Dandan Ganzo, Nicole está preguntando acerca de Dandan Tripa, cómo falleció y cómo se da lugar su linaje. Dandan Tripa de Candes. Se llama Shuna Kandes Trombaresa. Chiche. Ane di Triwanyi Pakaresena di Ganden Triba Kandes Dangiyo Resa. Kandes Triba Singh di Tangengene Chungdere Zambulungi Chik Purangi Jona Kandes Triba Jimangis Kandes Triba Tabumes. Susu Kaleja Mi Jumashi Tu Sa Yoni Ine Lobjon Cheno Tusli Dengizire. Por años yo no cante chaval, tavo mes, otros seguidores, otros yendo mujeres. Y si da, no si se no me neva, no si res, y no, no, ya chavo se no, todos como todo se res, o como cante sobre se haya maris, no si, yo no voy a ir, pero lógico si tuviera maris, otros, da ni, ni no yo tuve, sino yo venía a chaval cueber. Vale, en cuanto a Ganden Tripa, no es que una persona tenga Vale, es que muchas veces decimos Rinpoche, ¿no? Vale, entonces significa aquellos que son lamas, que luego fallecen y luego los vuelven a encontrar. Resulta que su reencarnación anterior era un gran lama y entonces como fue lama de tal, pues otra vez tiene como el segundo, luego el tercero. Bueno, no sé si me explico, entonces... Muchas veces le llamamos a un lama tal porque en su vida anterior era lama y a veces todavía en su anterior era lama, tan, tan, tan. Entonces es un lama que viene, que se llama la reencarnación, ¿vale? Reencarnado, va reencarnando. ¿Vale? En el caso de Ganden Tripa no es así. No es que era un lama anterior y ahora vuelve otra vez a nacer, lo vuelven a encontrar, hacen las pruebas, sí, era el lama anterior. No, no. En Ganden Tripa es mucho más interesante porque ese título se adquiere a través del propio esfuerzo. Es una persona totalmente normalita. No tiene por qué ser un lama reconocido, ni un Rinpoche, ni mucho menos. Es una persona normalita que a través de su esfuerzo, de su estudio, y se ve cómo va progresando y cómo realmente se convierte en un practicante auténtico, que entonces se le da el título de Ganden Tripa. Y son los que son el sostenedor del linaje de la tradición Gelupa. Entonces se le da ese título por reconocimiento de todo ese estudio y práctica y ejemplo de vida que es. Así es como se adquiere. Vale. El Ganden Tripa que acaba de fallecer, pues falleció porque estaba muy malito, de salud estaba muy mal. Y de hecho se le dio la entronación, se le llama así, de Ganden Tripa, no hace mucho, no ha pasado ni un año. En noviembre del año pasado se le dio el título y acaba de fallecer. No ha pasado un año. Pero una vez, pero no es que escogen y ya se han quedado sin ninguno. Siempre hay
escogen uno y luego está el que va a venir después de él, ¿vale? Siempre están así. Entonces ya está el otro que le va a suceder. Sambo chuche raptu ngo